Ahora es el momento de la responsabilidad. Es el momento de una doble responsabilidad. Por un lado, la de los hosteleros, que saben que únicamente pueden tener ese 50% de aforo de su terraza y que solamente pueden atender a quienes estén sentados en ese 50% del aforo y a nadie más. Y otra, la de los ciudadanos y ciudadanas, que saben que pueden ir a una terraza a sentarse, pero que no pueden estar tomando algo de pie. Yo ya sé que aquí tenemos una forma de socialización donde vamos de un sitio a otro, tomando algo en la calle, de pie, pero eso en este momento no está permitido y tenemos que ser extraordinariamente responsables. Nuestra mirada tiene que estar en el 25 de mayo, en la fase 2 donde los bares, los restaurantes van a poder abrir ya con ese 50% de aforo interno también, donde además vamos a flexibilizar las terrazas para que puedan disponer de mayor espacio y de esa manera ayudar a un sector que lo está pasando francamente mal. Pero eso solamente va a ser posible Si somos responsables, si tenemos un gran compromiso, si tenemos una gran generosidad, si cumplimos la norma a rajatabla, sin ningún tipo de relajación. Y es una responsabilidad de todos y de todas. Y no se trata de que si viene la Policía Municipal cumplo y si no viene no cumplo. La Policía Municipal ayer actuó como en los otros momentos de apertura que hemos tenido. actuó de manera pedagógica, de manera orientativa, diciendo que se puede hacer, qué no se puede hacer. Y hoy la policía municipal será taxativa, será firme. Actuaremos imponiendo sanciones a quien no cumpla.